Porque Mundos Blue Yeti lo volvió a hacer. Al enviarnos esta estación portátil que nos facilita aún más la creación de contenido. No solo por poder contar siempre con energía para cargar nuestros equipos. También por lo práctica, ligera y compacta, pudiendo llevarla de forma fácil y cómoda a cualquier sitio donde vayamos. En este vídeo queremos hablarte de esta maravilla, características, componentes, usabilidad y más. Así que quédate hasta el final. ¡Buah! Ha llegado acá la Blue Yeti Portable Power Station. No, mentira. Ha llegado la EB3A. Mola la caja. Dibujito de lo que tiene en su interior. Vamos a checarlo. Acá. Todo aquí bien guardadito. Así es, ha llegado la nueva estación solar portátil de Blue Yeti, la EB3A, y estamos súper contentas con este regalito. Hace unos meses nos enviaron la EB55. Esta estación nos cayó como anillo al dedo. Estábamos viajando por Portugal y allí nos quedamos sin energía, cosa que fue fatal. Pero ahora eso ya no va a suceder. Hicimos un review, por cierto, de esta EB55 que te vamos a dejar los enlaces acá abajo. Pero hoy estamos más contentos porque esta es más compacta, más ligera y de paso nos enviaron un panel solar. Sí, un panel solar. Una de las cosas que más nos llamó la atención de esta Blue Yeti es que tiene tres modos de carga, el estándar, el silencioso y el turbo. Y con el turbo puedes cargarla al 80% en solo 40 minutos. O sea, es de locos, es súper rápido. Si bien es cierto que esta batería es más pequeña y compacta, su batería dura un poco menos que la de la su hermana mayor, pero esto a la vez compensa ya que carga mucho más rápido. Y al igual que la otra, permite formas de carga combinada. Es decir, que la puedes cargar, por ejemplo, en el coche y a la vez con un panel solar o en tu corriente alterna de tu casa y con el panel solar. Y por supuesto, hace que sea mucho más rápida la carga. Además, cuenta con 8 salidas para que puedas conectar más de un dispositivo a la vez. Genial. La batería es la LiFePO 4 de litio ferro fosfato y permite más de 2500 ciclos de carga al 80%. Puedes cargar más de 3 veces tu ordenador y todavía te quedará un poco de energía. Ya no tienes excusas para crear contenido en cualquier lugar. A mini electrodomésticos con total tranquilidad. Incluso enfría tu nevera portátil durante 3 horas y media. Es un aliado estupendo para irte de camping. Su potencia sirve para encender una televisión de 55 pulgadas y jugar a la Play 4. Un entretenimiento digno de una tarde de domingo lluviosa. Nos hemos quedado sin motivos para no trabajar en cualquier lugar. Ahora podemos aprovechar el tiempo muerto, también cuando llevamos la ropa a la lavandería.
que por cierto, todo se puede controlar desde su aplicación en el móvil. Pero ahora vamos a verlo. La app se encuentra disponible tanto para equipos Android como para iOS. Tan fácil como ir a la tienda de aplicaciones y buscar Bluetti en ella. Es súper ligera, por lo que la descarga es bastante rápida. Ya una vez descargada, solo debes encender la Bluetti para que puedan aparearse a través del Bluetooth. Como ves, es súper sencillo. Una vez conectada, muestra los distintos puertos que están en funcionamiento. Activar o desactivar la corriente alterna y continua. Si pinchas sobre el botón de ajustes, podrás configurar el tipo de carga, que pueden ser estándar, silencioso o turbo. También podrás configurar el modo de energía para que se active el modo eco, ya sea en 1, 2, 3 e incluso 4 horas. Además, desde aquí puedes activar la lámpara y sus distintos modos. Como plus, puedes apagar la estación desde la aplicación, presionando el botón de apagado. Sin duda, le damos 5 estrellas. Esperamos que te haya gustado mucho este vídeo. Recuerda dejar sus comentarios. Estamos pensando, ya que tenemos las dos estaciones, hacer un vídeo comparativo, cuánto dura cada una, para que ustedes puedan vacilar. Si quieren verlo, háganoslo saber en los comentarios. Por supuesto, dale like, suscríbete y todas esas cositas que siempre te decimos. Y nos vemos un próximo día en un nuevo vídeo. Buena vibra.